Ahora fue el gobierno alemán quien se sumó a las alertas de viaje a sus conacionales que estén pensando visitar ciertos destinos de México, entre ellos Cancún, sobre todo porque se acercan las elecciones y se pronostica un aumento en la violencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, a través de un comunicado, señaló que, como resultado de los altos niveles de delincuencia común y crimen organizado, sugieren evitar lugares como Tamaulipas y Sinaloa, pero además brindaban instrucciones de seguridad específicas en las áreas rurales de Guerrero, Michoacán y Jalisco. Del mismo modo, aconsejaron evitar la región fronteriza con Estados Unidos, además de Morelos, así como Acapulco con excepción de la zona Diamante y Pie de la Cuesta. Además, no recomiendan quedarse durante la noche en el centro de Cancún porque advierten se han incrementado los enfrentamientos violentos. Finalmente, el comunicado hace mención sobre el incremento en la violencia contra las mujeres, en particular en las regiones turísticas. Por lo tanto, las mujeres no deben viajar solas de noche. Y en áreas aisladas. Como sabemos, a finales del año pasado, los Estados Unidos emitieron una alerta de viaje para algunos lugares de México, entre ellos Cancún y Playa del Carmen, por el aumento de la inseguridad. Pero a principios de enero se actualizó dicha alerta y se descartaron las restricciones para los destinos de Quintana Roo. Y ahora fue el gobierno alemán quien emite esta alerta.